Bueno, ¿sabéis de qué es la clase de hoy? ¿Qué te digo con lo que tengo aquí, esto que tengo aquí montado? Pues la segunda parte de la clase de aerodinámica que nos quedaba pendiente. Yo ya a una escala un poquito más grande, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver hoy es una cosa que es importante saberla, sobre todo porque en las carreras de Fórmula 1, así entendéis mejor lo que estamos viendo en la tele. Entonces, vamos a encender aquí el aire, este. Ya tenemos velocidad de viento aquí. ¿Veis el indicador? Y lo que vamos a ver hoy es esto de aquí, los spoilers y los alerones. ¿Sabéis en qué se diferencia un spoiler de un alerón? Esto que hay aquí es un spoiler porque es una prolongación de la carrocería para cambiar el flujo de aire en una dirección que nos interese. Y un alerón es esto mismo, pero separado de la carrocería con unos bracitos que hace que se quede en un plano diferente, no está unido a la carrocería de esta manera, ¿vale? Y lógicamente funciona más, consigues más cosas, más resultados con un alerón que con un spoiler. Los spoilers son sobre todo de coches de calle o de coches de rally como este. ¿Y sabes para qué sirven? Pues para que con el viento, la velocidad del viento según acelera el coche, rebota aquí el aire y lo que consigue es una cosa que se llama carga aerodinámica. Y la carga aerodinámica es, como decirlo de alguna forma sencilla, es que con la aerodinámica consigo carga, consigo como si fuera el coche cargado de peso, ¿vale? Es decir, estos alerones, por ejemplo, este spoiler, en este coche a 160 km por hora o así, más o menos, conseguía que al desviar el viento hacia arriba, ¿os acordáis de la ley de Newton? Acción, reacción. Al subir el aire rápido hacia arriba, con la desviación del spoiler, conseguía 80 kilos, el equivalente a la fuerza de 80 kilos de masa cargados aquí atrás. ¿Y por qué hacían esto? Porque si yo hago fuerza hacia abajo, consigo que las ruedas tengan más fuerza de acción contra el suelo, tiene más agarre. Entonces es muy importante tener buen apoyo de carga, sobre todo en las curvas, porque en las curvas le estás obligando al coche a cambiar la dirección y necesitas que estas ruedas estén bien en contacto con el suelo. Problema. Cuanta más carga aerodinámica que generes, más pesa el coche, menos corres en la recta. Entonces, los ingenieros tienen que coger un balance del coche que sea bueno para correr hacia adelante sin pasarse de frenado por el aire y buenos para girar en las curvas sin derrapar porque pierden tracción en las ruedas. Y fijarse en esto que hay aquí. ¿Veis los pelillos? ¿Cómo hacen que suba el aire hacia arriba? Pues fijaros, ahora vamos a ver una cosa que se llama rebufo. El rebufo es el viento que al pasar, al desviarlo hacia arriba, luego intenta volver a llenar el espacio que le ha quitado el coche al pasar. Entonces el rebufo es una corriente de aire que entra por arriba, vuelve y hace que unos remolinos aquí de baja presión, así como desordenados, que lo que hacen es que empujan hacia adelante lo que venga detrás. Fijaros en estos pelillos, ¿eh? Mira lo que voy a hacer. Pongo la mano y mirad. ¿Veis que vuelve hacia atrás? ¿Te das cuenta? ¿Viste ese pelo de ahí? ¿Eh? Al cortar el aire aquí con otro alerón, el aire sube, da la vuelta y empuja al coche. Y esto es un coche de rallies. Los coches de Fórmula 1 que llevan, esto es un spoiler, un alerón de Fórmula 1 haría el efecto así, básicamente. Comparativamente, esto podría ser un alerón de Fórmula 1. De la fuerza tan bestial que generan de empuje hacia abajo, pueden ser, pues eso, 300 kilos, 400, depende de cómo tengan regulado el ángulo, pueden aplastar el coche contra el suelo, porque como van a 300 por hora, si no despegaría el coche. Sujétame aquí, María, un momento, y fijaros la diferencia. Fijaros la diferencia. ¿Os acordáis del rebufo que hemos hecho antes con el spoiler, no? ¿Cómo se movió el pelito un poco? Pues mirad ahora, mirad esto de abajo. ¿Visteis? Se pone casi. Se tumba. Le corto aquí un poquito el rebufo y mirad, ¿visteis? ¿Por qué? Porque el rebufo ahora pega aquí y retroalimenta mucho más la velocidad hacia atrás. Y entonces esto lo que usan los coches es para el coche que viene detrás en la carrera de Fórmula 1, pues está luchando contra el aire, como este, el de adelante, igual que el de atrás. Luchan contra el aire, le está frenando. Entonces, al ponerse detrás, hay un momento en el que si se pegan mucho, 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 el rebufo que habíamos hecho aquí atrás les empuja. Entonces consiguen más velocidad que el que va adelante con menos gasto de potencia, porque le está parando. Hay dos efectos aquí que trabajan juntos. Primero, el coche de adelante le está haciendo de paraguas,
le está quitando el viento, entonces este tiene que chocar contra menos viento y le está haciendo el rebufo. El viento le gira por detrás y le impulsa hacia adelante. Y además hay otra cosa que hace la Fórmula 1, que es el DRS. El DRS es que... levántame otra vez el capó, María. El DRS lo que hace es que si el Fórmula 1 va con esta aerodinámica pegada al suelo y frenándose por el viento, el que va detrás le dejan, le permiten en las rectas bajar el alerón. Bájalo, María. Al bajar el alerón, lo que hace es que deja de frenarse. Como no necesita aerodinámica para aplastarse contra el suelo, porque va en una recta, no tienes que girar, no tienes que tener agarre en el suelo. Al bajar el alerón, este tiene más velocidad todavía. Entonces, cuando está muy pegado, usando el rebufo, usando el efecto pantalla del coche de adelante, y además con el DRS, que es quitar el alerón grande de atrás para que frene menos, llega por aquí, acelera, 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 se sale y lo adelanta. ¿Visteis? Entonces, los dos coches, aunque tengan el mismo motor, la misma potencia, estén gastando la misma combustible y la misma aerodinámica, usando el efecto rebufo, la pantalla del delante y el DRS, que es quitar el alerón de atrás para que corra más, hace que lo pueda adelantar. ¿Visteis lo que es la aerodinámica, lo importante que es? Y esto además, hay una peculiaridad, que yo el DRS, que es quitar el alerón, lo puedo hacer solo en rectas, porque ¿qué pasa si lo hago en una curva? Que me quedo sin apoyo aerodinámico y me voy. Intento girar, no gira el coche, las ruedas derrapan y te estrellas. Pero solo les permiten usar DRS en las rectas, en las curvas se estrellarían. ¿Qué cosas, eh? Ahora ya entendéis cuando dicen lo de... ¿Está permitido el DRS en las rectas? Es esto, es que les permiten quitar el alerón de atrás para que en las rectas puedan pegarse mucho al coche adelante y poder adelantar más fácil. ¿Veis qué cositas? Pues esto, otra cosita más. Vamos. ¡Hala! ¡Adiós!